Disculpe, ¿yo no escucho o alguien más? ¿O soy solo yo? Así estamos todos. Ok, Es que solo no. escucho. No, Félix. Yo tampoco escucho. ¿Nos escuchan ahí? Yo tampoco Muy suave, escucho. pero muy poco. Sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Bueno, entonces seguimos saludando. La bienvenida al Departamento de Informática, que nos colabora con la transmisión y a quienes nos siguen en los diferentes medios electrónicos. Con el respaldo del artículo 37 bis del Código Municipal, procedo a la comprobación de quórum de ley. Muy buenas tardes al señor regidor don Carlos Graving Rojas Salas. Buenas tardes, señor presidente, estimados regidores, síndicos, funcionarios municipales, personal de secretaría, alcalde y vicealcalde. Un saludo a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes al señor regidor, don Félix Alonso Esquivel Murillo. ¿Nos escucha ahora sí, don Félix? Buenas tardes. Sí, querido compañero presidente, muchas gracias. Un saludo cordial a todos y a todas. Muchas gracias, don Félix. Muy buenas tardes a la señora regidora, doña María Elena Fernández Ureña. Buenas tardes, señor presidente, compañeros. Señor presidente, creo que tengo un problema con la cámara. La activo y se me desactiva. No sé si en ese momento se me deja ver. No, doña María Elena, en este momento no. Y para efectos de votación, sí voy a requerir que tenga la cámara activada. Voy a volver a reiniciar a ver qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Muy buenas tardes al señor regidor don Carmelino Carranza Sánchez. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo a todos y todas. Gracias, don Carmelino. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor regidor don Pablo Guzmán. Hola, señor presidente. Saludos a todos y a todas. Saludos, don Pablo. Muy buenas tardes a la señora regidora, doña Rita Méndez Villalobos. Buenas tardes, señor presidente, señor alcalde, compañeras y compañeros del consejo, personal de la secretaría y a las personas que nos acompañan hoy de nuestro consejo, de representantes del CONAPIS en el banco, que van a hacer uso del espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Rita. Reitero la bienvenida de parte de este servidor y habiendo comprobado el quórum de ley, procedemos de inmediato a la ejecución del orden del día dispuesto para esta sesión. Artículo segundo, minuto de reflexión. En este punto voy a darle el uso de la palabra a la señora regidora, doña Rita Méndez Villalobos, para que proceda con el minuto de reflexión. Adelante, doña Rita. Oración por la victoria. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Que Dios mismo de Jacob te defienda. Que te envíe el auxilio y la ayuda desde el santuario de Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado los holocaustos, que cumpla todos tus deseos y que lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así la victoria. Y levantaremos banderas en el nombre de Dios nuestro, que el Señor cumpla todas sus peticiones. Amén. Muchísimas gracias, señora regidora, doña Rita Méndez, por la colaboración de esta linda lectura del minuto de reflexión. Siguiendo en la línea que siempre nos caracteriza, ponemos en manos de Dios la celebración de esta sesión para que sea Él quien nos guía y nos ilumina en nuestro actuar. Vamos a continuar con el artículo tercero del orden del día, aprobación de las actas número 158 y número 159. Sometemos, compañeros regidores y regidoras, a estudio y aprobación el acta número 158. Si algún compañero regidor quiere referirse a la misma. Damos por aprobada el acta entonces número 158 y sometemos a votación de inmediato la aprobación del acta número 159. De la misma manera, si algún compañero quiere referirse a la misma. Damos de la misma forma por aprobada el acta número 159 y continuamos con el artículo 4 del orden del día. Asuntos de alcaldía. En este punto le damos la bienvenida al señor alcalde, don Nixon Ureña Guillén. Muy buenas tardes, don Nixon. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, regidores y regidoras, a las compañeras y compañeros síndicos también. El día de hoy tenemos como primer punto el oficio MSRAM 529-2020 del 19 de mayo del 2022. Asunto,
solicitud de toma de acuerdo para asueto del día 30 de agosto del 2022 para los funcionarios públicos y municipales del Cantón de San Ramón. A finales del mes de agosto se da la celebración de los festejos cívicos patronales en honor a San Ramón Nonato. El día 30 de agosto se celebra la tradicional entrada de los santos. Según la normativa citada, le corresponde al Honorable Consejo Municipal de la Municipalidad de San Ramón tomar el respectivo acuerdo para gestionar ante el Ministerio de Seguridad Pública el aval para conceder este día como asueto a los empleados públicos del Cantón de San Ramón. Por ello, con el debido respeto, mediante la presente le solicito formalmente tomar el respectivo acuerdo para dicho trámite. Muchísimas gracias, señor alcalde. Compañeros regidores, en virtud de esta solicitud que presenta la administración, vamos a ver qué les parece tomar este acuerdo en el siguiente sentido. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución Política y en la ley número 6725 del 10 de marzo de 1982, reformada por la ley número 7974 del 4 de enero del 2000, se acuerda solicitar al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía asueto para los empleados públicos del Cantón de San Ramón el día martes 30 de agosto del 2022, con motivo de la celebración de los festejos cívicos patronales del Cantón de San Ramón. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor, es aprobada la solicitud por unanimidad. Solamente quisiera aclarar, compañeros, en vista de algo más preventivo en este tema, que tenemos que tener en cuenta, en virtud de toda esta situación de hackeo que se está afectando en las finanzas públicas, tomemos el siguiente acuerdo, si ustedes lo tienen a bien, para prevenir la eventualidad de que el Ministerio de Gobernación y Policía se le imposibilite publicar el decreto correspondiente, ya que el propio ministerio es quien publica. Entonces, si les parece, podemos tomar el siguiente acuerdo. En caso de que el Ministerio de Gobernación y Policía no contare con el fondo económico para la publicación del decreto que confiere el asueto para los empleados públicos del Cantón de San Ramón, el día martes 30 de agosto del 2022, con motivo de la celebración de los festejos cívicos patronales del Cantón de San Ramón, y adicionalmente por resultar afín a los intereses de la municipalidad y como una muestra de solidaridad con los empleados públicos de este cantón, ya existiendo un acuerdo para este asueto, se autoriza a la Secretaría del Consejo Municipal para que proceda a publicar en el Diario Oficial de la Gaceta el decreto correspondiente. La idea es que si no se puede cumplir con el primer acuerdo, entonces que nosotros con fondos propios podamos hacerlo y de esta manera nos garanticemos que podamos tener asueto el 30 de agosto. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor, es aprobado por unanimidad. Puede continuar, señor alcalde. En el oficio MSRAM 528-2022 del 18 de mayo del 2022, es una solicitud de sesión extraordinaria al Consejo Municipal para atención de la audiencia pública del plan regulador. Dado que ya fue publicado el reglamento de la audiencia pública del plan regulador en el Diario Oficial La Gaceta por segunda vez, estando en firme y a derecho con el procedimiento legal, se solicita convocar para el día viernes 10 de junio de los corrientes a las 4 p.m. en el Salón de Sesiones a una sesión extraordinaria para efectuar tal audiencia pública y tomar el acuerdo correspondiente según lo dispuesto en el artículo 3 de tal normativa. De esta manera, culminar con el proceso ante la Dirección de Urbanismo de El Imbu. Muchísimas gracias, señor alcalde. Compañeros, vamos a proceder a someter a votación esta solicitud realizada por parte de la alcaldía, por lo que procedemos a someter a votación el siguiente acuerdo.
aprobar la solicitud realizada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio MSR-AM-528-2022 del 18 de mayo del presente año y conforme con las mismas se acuerda. Sesionar extraordinariamente el próximo viernes 10 de junio del 2022 a partir de las 4 p.m. en este salón de sesiones o bien por medio de la plataforma Google Meet para tratar como asunto atención de audiencia pública del plan regulador, solicitar solamente a la administración por favor realizar todas las gestiones y coordinaciones pertinentes por medio de los departamentos administrativos correspondientes a efectos de que se cumpla a cabalidad con lo requerido para esta audiencia, por favor. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Es aprobado por unanimidad. Puede continuar, señor alcalde. Como último punto, tenemos el oficio MSR-AM-544 del 2022, del 23 de mayo del 2022. Es una solicitud de ampliación de periodo de vigencia del plan quinquenal. Tomando en consideración que diversos proyectos a nivel de la programación del ente municipal requieren de la vigencia de dicho plan quinquenal, se hace extensiva la solicitud a este honorable Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: ampliar el periodo de vigencia del plan quinquenal actual hasta el mes de mayo inclusive del año 2023, lo anterior con la finalidad de que la administración municipal concluya con el nuevo plan vial quinquenal de conservación y desarrollo para el Cantón de San Ramón. Muchísimas gracias, señor alcalde. Compañeros, antes de someter a votación y este acuerdo, quisiera ver si alguien desea hacer uso de la palabra, si no, para someterlo a votación. El acuerdo sería el siguiente: ampliar el periodo de vigencia del plan quinquenal actual hasta el mes de mayo, inclusive el año 2023, lo anterior con la finalidad de que la administración municipal concluya el nuevo plan vial quinquenal de conservación y desarrollo para el Cantón de San Ramón. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Es aprobado por unanimidad. No tenemos más asuntos de alcaldía, nos indican. Muchísimas gracias, don Nixon. Vamos a continuar con el artículo 5 del orden del día, ratificación del acta de nombramiento y juramentación de miembros representantes de los colegios del Comité Cantonal de la Persona Joven. Compañeros regidores y regidoras, se presenta de parte del Departamento de la Gestión Jurídica el acta levantada por el licenciado Alberto Barahona Vargas, abogado de dicho departamento, mediante el cual se indica lo referente a las elecciones, la conformación e integración de los representantes de los colegios ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad de San Ramón. En consecuencia, lo que procede es someter a votación, tomar el acuerdo de ratificación de dicha acta, y de conformidad con lo estipulado por la normativa vigente, específicamente en el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley 8261, se constata el nombramiento de las siguientes personas representantes de los colegios de San Ramón: Keylor Andrés Herrera Padilla, portador de la cédula de identidad 20888086, estudiante del Liceo Rural San Juan de Peñas Blancas; la señorita Sandra Hernández Ramírez, portadora de la cédula de identidad 20865079, estudiante del Liceo de Magallanes. Estos serían las personas, los representantes de los colegios. Vamos a someter a votación. Los señores regidores que estén a favor de eximir los de trámite de comisión, sirvan levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento.
son 7 votos a favor, son aprobados por unanimidad. Seguidamente y de conformidad con lo indicado en el punto de agenda, procedemos a la juramentación de los representantes que están enlazados en este momento. Les solicito a las personas ya indicadas, por favor, están en este momento de manera virtual. La señorita Sandra y el muchacho Keylor. Buenas tardes, sí, señor. ¿Pueden encender la cámara, por favor, don Keylor? No sé si me esté viendo porque ahí se supone que sí. Ok, perfecto. ¿Y Sandra? Ok, vamos entonces a proceder a juramentar a Andrés. Andrés, por favor, levantar la mano derecha. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, señor. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demandan. Keylor queda debidamente juramentado. Externamos nuestros deseos de éxito en esta función tan importante que usted hoy en día va a emprender. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y puede retirarse, don Keylor. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a proceder al artículo número 6 del orden del día. Designación de representantes de la Municipalidad de San Ramón ante la Asamblea del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAM. Ok, tenemos por aquí la nota de convocatoria a la Asamblea del IFAM. Compañeros y compañeras regidores, tenemos una solicitud por parte del IFAM para que nombren 2 representantes de la Municipalidad de San Ramón para que participen de la asamblea que se celebra el 16 de junio del 2022, con motivo de la celebración o de la elección de los 3 miembros de la Junta Directiva del IFAM. Si a ustedes les parece, procedemos a someter a votación el siguiente acuerdo. Designar a los señores regidores Cinia Orozco Rodríguez, cédula 204-780532, y al señor Hermelín Chinchilla Corrales, cédula 2614-0384, como representantes de la Municipalidad de San Ramón, para que participen de la asamblea que celebrará el 16 de junio del 2022, con motivo de la elección de los 3 miembros de la Junta Directiva del IFAM. Asimismo, se acuerda comunicar al Tribunal Electoral de esta designación y por medio del oficio JD-AC-05-8-22 al correo de la asamblea @ifan.go.cr. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor, es aprobado por unanimidad, y vamos a continuar con el artículo 7 del orden del día, mociones. Voy a concederle el uso de la palabra en este punto al señor regidor don Félix Esquivel Murillo, quien solicitó la palabra para presentar una moción. Adelante, don Félix, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. De nuevo un saludo cordial a todas y a todos los compañeros y compañeras. Agradecer a todos por el respaldo en todos los temas que hemos llevado a favor de las abejas, la ruta a la miel y demás. Les tengo esta moción, compañeros, que dice así. Voy a leer, compañero presidente, por tanto. Adelante, adelante. Instar a la administración para que valore la posibilidad de solicitar al Ministerio de Educación Pública valorar la posibilidad de incluir en sus planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria toda temática relacionada a la importancia de las abejas y su función vital para los ecosistemas y seres humanos. Recomendar a la administración realizar una solicitud de apoyo institucional al ministro y viceministro del MAC, al Instituto Costarricense de Turismo, a la Cámara Nacional de Turismo, al Ministerio de Economía y MINAE para fortalecer las prácticas en pro de la conservación de las abejas
y el desarrollo del proyecto ecoturístico La Ruta a la Miel, creado por la Municipalidad de San Ramón. Número 3, instar a la administración para que valore la posibilidad para que FEDOMA apoye las anteriores solicitudes en beneficio de la reactivación económica de los miembros de dicha Federación de Occidente. Es todo, compañero presidente. Nada más hacer referencia de que este proyecto inició primero con el tema conservación de las abejas, luego el tema de reactivación económica, que fue con el tema de la ruta de la miel, y ahora vamos con temas de la parte educacional, para ver si logramos dejar en San Ramón un legado para que nuestros niños aprendan desde pequeños el tema de la importancia de las abejas, la apicultura y demás, señor presidente. Muchísimas gracias, don Félix, por la moción. En este momento, compañeros, vamos a abrir un espacio de discusión ante esta moción presentada. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Entonces vamos a proceder a someter a votación. Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sírvanse levantar la mano en este momento. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de declararlo definitivamente aprobado, sírvanse en levantar la mano en este momento. 7 votos a favor, es aprobada la moción por unanimidad. Adelante, don Félix, tiene el uso de la palabra. Rápidamente, quiero agradecer públicamente una vez más al señor alcalde, a todos los compañeros, los departamentos de la municipalidad, y por supuesto a todos los compañeros y compañeras del consejo, porque este proyecto, aunque la gente se le arrima a uno a decirle que estuvo muy bien y que felicidades, es un proyecto de todos, es un proyecto de San Ramón, y vale la pena dejar eso claro, porque sin el apoyo de la alcaldía, de los departamentos municipales y de todos nosotros, no hemos llegado hasta acá, y creo que todavía hay mucho por delante para el futuro de las abejas y ese tema que estamos trabajando. Gracias, señor presidente, por la oportunidad. Muchísimas gracias, don Félix. Vamos a continuar con el artículo 8 del orden del día. Atención al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Presidente. Don Pablo, adelante, adelante, adelante. Tiene el uso de la palabra, disculpe. No, muchas gracias. Es que no quería desaprovechar la oportunidad de las mociones, aunque no la ando de manera escrita, sino hacer una, no sé si se puede, una verbal, por una situación que me preocupó muchísimo, que leí esta semana de relacionada con un servicio de autobuses que se va a dejar de brindar en algunas zonas del cantón de San Ramón. Lo leía en algunos medios de comunicación de la zona, en el caso de San Rafael, Berlín, Llano Brenes y San Isidro, que se quedarían sin servicio de autobús, ¿verdad? Yo sé que no nos corresponde a nosotros como Consejo Municipal resolver temas de este tipo relacionados con el transporte público, pero señor presidente, no sé si existe la posibilidad de a través de una moción o a través de algún tipo de trámite que se pueda buscar algún tipo de solución, porque son muchísimas las personas que quedarían, según la nota que se publicó el pasado 18 de mayo, que le fue entregada a la Asociación de Desarrollo Comunal de San Rafael, y donde se dice que por una cuestión de costos tendrían que dejar de brindar el servicio. Me parece que estamos hablando de mucha gente afectada, y que de alguna manera pudiésemos, no sé cómo, colaborar. Por eso es que no lo hice a través de moción, pero aprovecho este espacio para hacerle la pregunta de cómo pudiésemos colaborar desde el Consejo Municipal por esta situación que realmente he leído muchísimas personas en redes sociales afectadas y también preocupadas por esta nota que circuló desde el pasado 18 de mayo, señor presidente. Y disculpa si esta no es la forma, pero es el espacio que encontré como más posible para ver qué tipo de trámite se podría generar. No, don Pablo, perfectamente, se puede hacer una moción verbal, no hay ningún problema. Y además el tema es un tema que lo amerita, ¿verdad? Nosotros también como gobierno local tenemos que intentar velar siempre por todos los ciudadanos del cantón. Yo lo que sí diría es que la moción tiene que tener un cuerpo, ¿verdad? Una solicitud, algo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a encadenar para que lleve un espíritu y un sentido, obviamente, que llegue a un muy buen puerto? Yo, sí, una forma. Yo le diría que, si a usted le parece, podemos verlo en la próxima sesión, pero eso sí, tal vez
abusándome de la confianza de la señora regidora Gabriela, de verdad que ella en este momento goza de un puesto tan importante en el despacho de la diputada Daniela nuevamente, nos puede ayudar un poco a orientarnos en este sentido. Yo creo que podría ser muy importante, y de paso también hablarlo con la administración municipal para ver cuáles podrían ser los encadenamientos correctos para que la moción, pues, obviamente tenga el efecto que todos queremos, y me parece que tiene un espíritu muy loable y muy importante, don Pablo. Más bien, muchísimas gracias por traerlo hoy aquí a discusión, y si te parece, lo podemos conformar juntos, entre varios, y lo presentamos la próxima semana, ya con más forma, y creo que todos van a dar el apoyo, por supuesto, a esta moción que se está presentando, pero te dejo, si te parece. No, totalmente, más bien, señor presidente, muchas gracias, y sí, más era como una pregunta, más que moción, porque no sé hasta dónde podemos llegar en este tema, pero no, le agradezco y me parece perfecto si se pudiera, que se pudiera establecer una moción ya más rica, más fuerte, para la próxima semana, yo lo veo perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimo gusto, le vamos a colaborar y vamos a formar parte también de esa idea tan buena. A los compañeros que están levantando la mano, no puedo salirme del punto de mociones, ¿verdad? Disculpen, vamos a continuar con el punto número 8. En la próxima semana vamos a tener tiempo para poder discutir el tema de una manera más rica y más amplia. Punto número 8, atención al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. El día de hoy tenemos, compañeros, el honor de contar con la Comisión de Accesibilidad, que nos solicitó un espacio para la atención de unos representantes de CONAPDIS, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Solamente solicitarles, antes de hacer el uso de la palabra, indicarnos el nombre completo y el número de cédula para efectos del acta. Hoy nos acompañan, compañeros, la licenciada, sí, Gisela Alfaro, directora regional de CONAPDIS, y la licenciada Francela Castro, la asesora regional. ¿Estamos bien? Muy bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Pueden pasar al atril y hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores regidores, síndicos, señor alcalde, señor vicealcalde, que por ahí lo vi. Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto verdaderamente poder participar el día de hoy en esta sesión municipal. Agradezco verdaderamente a la Comisión Municipal de Accesibilidad el podernos brindar la oportunidad de conversar sobre el tema de discapacidad y accesibilidad. Bueno, por un tema de pandemia y por otro montón de cosas más, no habíamos podido hacer este acercamiento, aunque ya con la alcaldía y con otras instancias hemos participado durante muchos años asesorando, capacitando a los funcionarios de la municipalidad y trabajando el tema de discapacidad. Me tengo que volver un poco para poder ver la presentación. Ok. Si gusta, le facilito a este para que pueda hacerlo mejor. Un momentito. Ok. Sí. Somos el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Durante mucho tiempo ustedes lo conocieron como el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Bueno, me presento porque me faltaba eso. Giselle Alfaro Rojas, cédula 20419-0250. ¿Por qué es importante acercarnos? Somos un ente rector en el tema de discapacidad. Somos el ente que promueve los derechos de las personas con discapacidad. Y me voy a quitar perdón. Con la ley 9303, en el primer capítulo, establece la creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Anteriormente, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, y nos conocían en Naranjo como SILOR, ¿verdad? Éramos o somos una sede regional. En este momento atendemos 9 cantones de la provincia de Alajuela. Somos un ente verdaderamente descentralizado que atiende las necesidades de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El Consejo tiene 9 sedes regionales a través de las cuales tiene distribuido todo el territorio nacional y es
sumamente importante decir que son las 9 sedes que hemos trabajado a través de 25 años y que en esta semana precisamente se cumple 26 años de la promoción de la ley 7600. Entonces, dentro del marco de esta conmemoración de la ratificación de la ley 7600, nosotros creemos muy importante acercarnos a una institución como es la Municipalidad de San Ramón, precisamente para que hablemos sobre el tema de discapacidad. Hay una sede en la zona Brunca, hay una sede en la zona Chorotega, hay una sede en la Pacífico Central, hay una sede en la Huetar Norte, y está Central Norte, Central Sur, Central Oriente, Central Occidente, que somos nosotros, y la Caribe. Los 9 cantones que tenemos en la zona de Occidente son de Alajuela para acá, ¿verdad? Abarcando Poás, Zarcero y Atenas. Entonces tenemos Naranjo, San Ramón, Palmares, etc. Como institución estamos organizados de manera de que promovemos los derechos y la protección de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos programas para la protección de los derechos, tenemos programas para la promoción de los derechos, tenemos trabajo sobre el cumplimiento y la fiscalización que se hace para el cumplimiento de todo lo que es el ordenamiento jurídico de la ley de que rige lo que es discapacidad. No solamente la ley 7600, sino la ley 8661, las normas uniformes, la política nacional en discapacidad. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, me pueden interrumpir. Dentro de lo que es la protección de los derechos, tenemos un gran programa que se llama el Programa Pobreza y Discapacidad, en el cual brindamos transferencias económicas a las personas con discapacidad para promover derechos, para que asistan a organizaciones como El Sol Brilla para Todos, que queda aquí en San Ramón, y que es una de las organizaciones que trabaja para y por las personas con discapacidad. Pero tenemos también algunos programas que son como el programa de convivencia familiar, que tiene albergues y promueve transferencias para personas que están en condición de abandono, personas que están abandonadas en los hospitales, personas que son del Patronato Nacional de la Infancia durante su niñez y que después tienen que ser acogidos en un programa porque no hay familia que los atienda. Y hay también hogares unipersonales, filiales, conyugales, mediante diferentes instancias para atender a la población con discapacidad. Otro de los programas que también tenemos, me van a disculpar las personas que están acá porque es el programa de autonomía personal. Es un programa que promueve que tengan asistentes personales las personas con discapacidad que requieren. Si una persona puede o necesita una ayuda para bañarse, para vestirse, para ir a la universidad, para ir a la escuela, para ir al colegio, tenemos un programa que permite y a través del consejo se le paga ese asistente personal para que pueda asistir a cualquier servicio o incluso simplemente para su vida y su atención diaria. Tenemos también dentro del programa de autonomía personal la figura de los garantes, que es precisamente la ley 9379, vino a cambiar jurídicamente la posición de aquellas curatelas que teníamos hace muchísimos años, que anulaba a la persona como persona, sino que ahora lo que tenemos son la figura del garante, que como lo dice el nombre, garantiza que los derechos de las personas se sigan promoviendo y se sigan respetando. Entonces, ya no hay esa figura de curatela en que una persona heredaba una finca y un hermano venía y decía, yo me hago cargo de eso porque yo soy el curador. Eso ya no existe
eso se revirtió completamente en nuestra legislación y permite ahora que las personas con discapacidad, con ayuda, ¿verdad? Algunas de ellas lo requieren, tomen decisiones sobre sus propias cosas. Somos también la institución que está certificando la discapacidad en Costa Rica. Ese carnecito que está ahí es un certificado de discapacidad. Toda persona que tenga una deficiencia que esté dictada o dictaminada por un especialista puede ser certificado. ¿Para qué sirve esa certificación? Para que puedan asistir a servicios especiales, para que puedan utilizar el parqueo designado para las personas en condición de discapacidad, para que puedan utilizar, por ejemplo, las filas preferenciales, para múltiples servicios que las personas con discapacidad, de todo tipo de discapacidades, y en esto aquí recuerdo que hay personas que sí se les nota la discapacidad y hay personas que no se les nota la discapacidad. Nuestra sede queda en Naranjo, del Banco Nacional, 100 metros al sur y 50 al oeste. Muy buenas tardes, casi noches. Gracias por recibirnos. Soy Francela Castro Alvarado. Mi cédula es 10990-0689. Soy asesora regional del CONAPDIS. Hace alrededor de 20 años de estar por acá trabajando el entorno, la discapacidad, la accesibilidad. Es para nosotros muy importante que ustedes nos hayan cedido el espacio y quiero invitarlos primero que todo a que en el folder que les entregó nuestra compañera Pilar Torres, que también es asesora y nos acompaña el día de hoy, hay un papelito en blanco, que por favor nos escriban rápidamente ese papelito, exactamente, ese papelito, y los que nos acompañan desde casa, que lo puedan hacer, es un ejercicio muy rápido, y que nos digan qué es discapacidad. ¿Qué es para ustedes discapacidad? Lo primero que se les venga a la mente. No se vale copiar, ¿verdad? ¿Qué es discapacidad? ¿En algún momento lo han pensado o no hasta el día de hoy? Bueno, pensémoslo. ¿Qué es discapacidad? Tenemos un minutito para hacerlo y Pilar me los va a recoger para hacer rápidamente un ejercicio. Sí. Y los que están en casa también pueden hacer el ejercicio. ¿Tiene que ser? ¿Pilar? Ya vamos a recoger los papelitos. Pilar, ¿usted me ayuda recogiendo los papelitos? No tienen que poner el nombre, si quiere le ponen un seudónimo. Nada más. Estamos. Voy a recoger por aquí. No los habían hecho examen, ¿verdad? Por aquí está. Muy bien, vamos a pasar la diapositiva, Gis. Muy bien, me voy a permitir leer 5 de los conceptos que ustedes nos aportaron el día de hoy. Y les voy a pedir, por favor, que vean la imagen que estamos proyectando acá. Son 2 imágenes. Una imagen donde tenemos un entorno donde está el centro de salud, la fábrica, la gente en el parque, el kiosco, las carreteras, la gente caminando. Y otra imagen donde tenemos una figura de persona. Yo voy a leer estos papelitos que están acá y ustedes me van a indicar
si el concepto que encontramos aquí está más relacionado con el entorno o con esta persona que está acá. Dice así: personas con alguna limitación, pero no diferentes a los demás. ¿Con qué está más relacionado este concepto? Con persona, ¿verdad? Vamos para persona. Hay uno que me pone una dificultad. ¿Una dificultad de quién? ¿De la persona? ¿Del entorno? Posiblemente esté más relacionado con persona. Discapacidad es una necesidad de apoyo. ¿Ok? ¿Una necesidad de apoyo de quién? De la persona. Vamos mal. Qué torta. Falta o limitación de una capacidad física que impide hacer cosas con normalidad. ¿A quién se refieren? ¿Al entorno o a la persona? A la persona. Una realidad diferente de una persona. Y ahí lo vamos a dejar para no quitarles mucho tiempo. Si así seguimos leyendo, posiblemente vamos a encontrar que todos ustedes hacen alusión, cuando hablamos de discapacidad, a la persona. Y le ponemos a esa persona el sombrero de discapacidad y le ponemos el sombrero del problema. Y eso sucede, no por casualidad, sucede que todos nosotros nos formaron, nos socializaron desde la escuela, del colegio, los medios de comunicación, y todavía aún diciéndonos que esas personas eran diferentes a nosotros, que esas personas tenían un problema y que el problema lo tenían ellos, no el entorno. Y resulta que así pasamos, lamentablemente no va a poder ver el video, pero después se los mandamos. Pasamos por una evolución de paradigmas, de ideas, de filosofías, donde nos dijeron, ¿verdad?, en épocas muy antiguas, que las personas eran imperfectas y eran las personas que echaban a los volcanes, ¿verdad?, y que llamaban los demonios y demás. En la historia podemos encontrar de un poco de todo. Pasamos a un paradigma del cristianismo, por ejemplo, cuando dijeron son santitos, las personas con discapacidad, ¿verdad que no? Ya más de uno podrá tener alguna historia que podría contar, porque todos en realidad somos personas y todas las personas somos diferentes. Y así pasamos por los diferentes modelos. El rehabilitador, dijeron, ay, traigámoslos aquí, tienen que funcionar, tenemos que adaptarlos. Y dichosamente, hoy por hoy, llegamos al paradigma de derechos humanos. Y nos dijeron, la ley 8661 nos dice, pásenla, Gis, tenemos un paradigma de derechos humanos donde todas las personas somos diferentes, que es precisamente la diversidad. Porque es que nos dicen, es que son los chiquillos del Silor, los chiquillos del Sol Brilla, los de Aprozán, los de Apradis, los de toda esta zona, los raros. Y no nos vemos nosotros, todos nosotros tenemos características. El concepto de discapacidad da un vuelco y nos dice, eso que ustedes dicen que es un problema, es una deficiencia. Yo puedo tener una deficiencia visual, puedo tener una deficiencia a nivel lumbar, puedo tener una deficiencia auditiva o de movilidad. Esa es la deficiencia. En el momento en que esa deficiencia de esa persona entra en interacción con el entorno, es cuando yo adquiero la discapacidad. Y les voy a poner un ejemplo. Sucede que yo tengo un accidente de tránsito. En este momento, las principales causas de discapacidad son los accidentes de tránsito, los accidentes con agroquímicos y la violencia intrafamiliar, así como lo oyen. Y vamos a ver qué más nos arroja el nuevo censo. Entonces, si Francela adquiere una discapacidad por un accidente de tránsito, sufre una lesión medular, esa es la deficiencia, ¿ok? Digamos que Francela tiene una casa accesible donde se puede movilizar en silla de ruedas, puede cocinar, puede ir al baño, puede hacer sus actividades de vida diaria en general. Pero cuando Francela va a tomar el autobús para ir a la universidad, se da cuenta de que el primer autobús con rampa entra a las 6 de la mañana y vuelve a entrar a las 6 de la tarde. Ahí es donde Francela adquiere la discapacidad. Es la deficiencia en relación con el entorno. ¿Sí me expliqué? Es darle vuelta, como decimos nosotros, a la tortilla.
porque esa deficiencia la podemos tener de nacimiento o la podemos adquirir. Por ahí traía, y hoy estuve revisando datos de los accidentes de tránsito. En un día, por ejemplo, 4 accidentes de motociclistas diferentes en Alajuelita, en San José, en San Carlos, en Los Chiles. Y esas personas con discapacidad, que adquieren una discapacidad, después nos llaman a nosotros y nos dicen, mire, yo era jefe de hogar y resulta que adquirí una discapacidad, ahora tengo una amputación, perdí el trabajo o ya no tengo trabajo porque era en agricultura y resulta que tengo que mantener a 3 niños y a la esposa que es ama de casa. Es un problema de salud pública. A nosotros, como les decía, por mucho tiempo nos han dado el ideal de persona, páselo Gis, por favor. Y el ideal de persona, si yo les pregunto aquí a las señoras, ¿cuál es el ideal de hombre que nos dan en los medios de socialización, en la televisión? ¿Cuál es ese ideal del hombre? En Facebook. Ajá, ah, bueno. Es el hombre musculoso, alto, con todas sus capacidades, ¿verdad? Dice que el compañero que como él, más o menos, con mucho pelo, bueno. Resulta que ese ideal de persona es el que nos han metido en la cabeza de que esto es lo normal y de que esto es lo perfecto. Y si buscamos en mujeres, ahora va cambiando, ¿verdad? Porque entonces ahora son 90, 60, 90, con cierta pechonalidad, con ciertas curvas, con cierta ropa. Ese ideal de persona es falso. ¿Quiénes de los que estamos ahí calificamos en ese ideal de persona? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el entorno se hace, se construye y se piensa en función de ese ideal de persona y no en función de una diversidad. Pasémoslo. Y finalmente, pasémoslo otra vez. Vamos a llegar, pase ese porque ese es el de diversidad, al concepto que nos da la Convención 8661, que es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vea lo que nos dice. La discapacidad la podemos entender entonces como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas que experimentan alguna deficiencia o limitación funcional y las barreras debidas a la actitud y al entorno que restringen su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y vuelvo al ejemplo que les di. Entonces, si Francela no tiene el autobús para ir a la universidad, no puede moverse de su casa. Y así sucesivamente podemos dar ejemplos con otros tipos de discapacidades, por ejemplo, las psicosociales, el autismo, por ejemplo, que ahora es cualquier cantidad de gente, los chicos, sobre todo niños y niñas, que están siendo diagnosticados con autismo. Y es una discapacidad que no se ve. Porque para usted es muy fácil ayudar a una persona que tiene silla de ruedas, que utiliza un bastón, que utiliza una andadera. Pero cuando no se ve, y eso el chico que hace un berrinche en el banco y el guarda lo saca porque qué es lo que pasa, ¿verdad? O el adulto que hace el berrinche en un lugar, en un restaurante y no entienden qué es lo que pasa y lo sacan. Ese tipo de discapacidad, porque tenemos muchas discapacidades visual, auditiva, ¿verdad? Son las que nosotros tenemos que empezar a identificar. Y finalmente, decirles que ustedes como Consejo Municipal pueden hacer transversalizar la accesibilidad en todo lo que ustedes hacen. Esa es la tarea. No es solamente cumplir una ley, el 8661, la ley 7600, no. Es ir más allá y decir, bueno, lo que yo hago, el señor alcalde, lo que hago todos los días, tiene una visión que es para la diversidad de personas. Porque no, nosotros no estamos aquí por el 10% o el 11% de la población con discapacidad que puede tener San Ramón o Occidente. Puede ser, tenemos que esperar los datos del censo, pero yo creo que sí es más del 11%. Entonces, no esperar a eso, sino que construyamos y que hagamos entornos accesibles. La principal limitación que tenemos, la principal barrera es la actitudinal. Mucha gente nos dice, ¿por qué ustedes van a un consejo municipal? ¿Por qué ustedes andan de institución en institución? Porque necesitamos que las personas entiendan y comprendan que el concepto cambió y que resulta que ahora todos nosotros somos parte de,
de esa diversidad. Y les pregunto, ¿para quién es una rampa? Para todos es una rampa, ¿verdad? Para la persona que utiliza silla de ruedas, para mi mamá que va a la feria jalando un carrito, para el deportista que se lesionó, etcétera. Entonces, aquí los dejo con Giselle para que les pueda hablar un poco más de la parte de la COMAT y las funciones. Ok, esta es la parte importante, ¿verdad? Porque a final de cuentas venimos a hablar de discapacidad de personas, pero resultó que todos somos diversos, todos caminamos diferente, todos hablamos diferente, todos, absolutamente todos. A veces uno tendrá a alguien que se parece, que uno dice, mira, mi hermano camina igual que yo, ¿verdad? Pero es diferente a mí. Y entonces, a nosotros nos habían dicho que todos éramos iguales, ¿verdad? Somos iguales en derechos. En eso, somos iguales. Y las personas con discapacidad son iguales en derechos, ¿verdad? O sea, yo no tengo por qué decir, los derechos de las personas con discapacidad son estos y los derechos de los demás son estos. No, son los mismos derechos. Derecho a la salud, a la educación, al transporte, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la municipalidad día a día? ¿Trabaja o no por los derechos de sus habitantes? Don Nixon, ¿usted qué cree? ¿Trabajamos por los derechos de los habitantes? Esa es nuestra labor. Los regidores tienen que pensar, o sea, día a día trabajamos y hacemos cosas por los derechos de cada uno de los ciudadanos del Cantón de San Ramón. Resulta que en particular las personas con discapacidad tienen absolutamente los mismos derechos. Lo que tienen diferente los medios. ¿Cómo acceso yo al transporte público? Doña Rita se monta y se baja de cualquier bus, pero Giselle Alfaro quizá no. Tal vez necesita un empujón. O otra persona necesita la rampa del bus. Entonces, como regidores, como funcionarios públicos, como alcaldes, como vicealcaldes, ¿qué estamos haciendo por las personas que son diversas en nuestro cantón? ¿Qué realmente vamos a heredarles? Y nos vamos a heredar nosotros mismos. Porque si yo estoy trabajando por la accesibilidad, dentro de 15 años, si Dios me deja llegar, yo voy a llegar al Parque San Ramón y yo dije, miren, que el Parque San Ramón es accesible porque yo colaboré para que tenga un diseño universal, un diseño para todos. Vieran que yo estuve aquí sentado como presidente del Consejo Municipal y en esa época se construyeron aceras, edificios, mercados municipales, piscinas municipales, ferias, pero con la accesibilidad, y yo hoy, con 90, 80 años, puedo utilizar todos esos y cada uno de esas infraestructuras. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? La mejor herencia que un regidor puede dejar para su cantón es heredar accesibilidad, porque es la forma en que todos podemos seguir participando, es la forma en que todos podemos llegar a seguir ejerciendo nuestros derechos. Es la forma en que todos y cada uno de nosotros podemos verdaderamente sentir que el pueblo y que el gobierno trabaja para todos. ¿Estamos claritos en eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es la parte más importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una comisión municipal que se llama de accesibilidad y discapacidad. Esa es la función de la COMAT. Entonces, siempre habíamos pensado que la comisión de presupuesto es la más importante, que la comisión de finanzas es como se llama, es la más importante. Siempre habíamos pensado que esas otras comisiones son las más importantes, pero la comisión que va a dejar verdaderamente una herencia al pueblo y al Cantón de San Ramón es la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, porque es la comisión que le toca velar para que el pueblo se llegue a ser accesible. Y perdón, pero San Ramón tiene la condición, la condición geográfica para llegar a ser el cantón
accesible de todo Occidente. Eso no se lo puedo pedir a Naranjo, que no me digan los naranjeños. No podemos pensar en eso en Naranjo, ¿verdad? Porque salimos de la municipalidad y 300 metros para cualquier lado hay un guindo, ¿verdad? Pero San Ramón tiene las condiciones para ser un verdadero cantón accesible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Velando para que cada uno de los proyectos que llegan a esta municipalidad sean puentes, sean carreteras, sean aceras, sean edificios, sea lo que sea, sea accesible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una comisión municipal de accesibilidad y discapacidad. Bien capacitados, que interioricen bien que esto que estamos haciendo de accesibilidad es a futuro, no es por hoy, no es por mañana, es a futuro. Que tenemos que hacer un plan de priorización de cuál es la accesibilidad que el cantón de San Ramón necesita. Y que me digan a mí, ay, mira, lo que vamos a hacer accesible verdaderamente es un corredor que va desde la iglesia católica hasta el hospital de San Ramón. Y eso es un corredor accesible. Aceras adecuadas, rampas adecuadas, el espacio adecuado, los parqueos bien marcados para las personas con discapacidad. Hay mucho que hacer. Realmente la municipalidad está dando patentes a negocios nuevos, ¿verdad? Porque ya pasó un poco la pandemia y la gente está deseosa de abrir negocios nuevos. Esos negocios nuevos que se están abriendo son lugares accesibles. A mí me preocupa una cosa que se está dando ahora en todo lado, que es, voy a contarles, yo se lo dije aquí el otro día al compañero Oscar, esta es la acera, esta es la pared del negocio y se les ocurre que aquí abren una ventana, ¿verdad? Bueno, la abren como a esta altura, como 1.50 m, ¿verdad? Yo casi no llego. Y por ahí venden empanadas o por ahí venden hamburguesas. Que vendan, está bien, si ustedes les dan el permiso, ¿verdad? Porque todo es para llevar ahora. Pero el problema es cuando ya está muy buena la venta y se paran 10 o 4 personas ya en una acera de 1.20 m y ya no hay paso para las demás personas, porque todos estamos aquí esperando a que nos den la hamburguesa, porque se les permite abrir ventanas sobre la acera. ¿Qué necesitamos? De que haya un espacio 40 centímetros, 70 centímetros hacia adentro, que abran la ventana, sí, pero que yo tenga un espacio, ¿verdad? Yo, comprador, puedo pedir ahí y no estoy obstaculizando la acera. Esa es la función que tiene que hacer la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad. Y este es el llamado a que en esta municipalidad haya una comisión fuerte, fortalecida y convencida de que tienen que hacer y trabajar por todos, por los adultos, por los adultos mayores, por las personas con discapacidad, por nosotros mismos, porque es la herencia que le vamos a dejar al pueblo de San Ramón. Es muy bonito cuando yo ya llego a una municipalidad y viene una señora y me hace así. Vea usted, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y usted dice, mira, me habló en señas, qué bonito. ¿Qué significa eso? Que viene una persona con discapacidad auditiva y le dice, viene a pagar el agua de la casa, ¿verdad? ¿Estamos o no tenemos la capacidad de hacer eso? ¿Ah? ¿Podemos o no podemos? La municipalidad de San Ramón puede darse el lujo de decir que es una municipalidad que brinda servicios accesibles. Y brindar servicios accesibles significa pensar en todos, en todas las personas, en todas las condiciones.
y eso significa trabajar bajo un diseño universal. ¿Qué tiene que hacer la Comisión Municipal? ¿No tenemos las funciones ahí? Ok. Velar, así, velar para que se cumpla lo que es la normativa en este país sobre la accesibilidad, empezando por la ley 7600 y cumpliéndose también la ley 8661, que es la Convención Internacional. ¿Qué es lo que necesitamos? Aprender a tratar a las personas con discapacidad como iguales. Yo sé que a algunos de ustedes les debe estar dando vueltas porque a final de cuentas uno dice, ¿cómo que no tienen discapacidad? Que la discapacidad está en el entorno. Sí, la persona tiene una deficiencia. No escucha, no ve, no habla, no tiene una pierna, no se moviliza por sí misma. Pero eso es una deficiencia, ¿verdad? ¿Y a quién? A través de los años no se nos van agudizando las deficiencias. ¿Quién no tiene un papá o una mamá que ya casi no escuchan? ¿Quién no tiene un hermano o una hermana que sufrió una lesión en una rodilla y que no puede subir gradas? ¿Verdad? Porque a través de los años se nos agudizan esas deficiencias. ¿Cuál es nuestra labor en esa Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad? Es hacer que las personas con discapacidad, los adultos mayores y todas las personas que tienen una condición diversa se sientan bien en este cantón, que puedan venir a pagar el agua, que puedan ir al polideportivo. ¿Cómo es que se llama el polideportivo allá arriba? Polideportivo. Que puedan venir al Parque de San Ramón, que puedan ir a la Universidad de Costa Rica, que puedan ir a la parada de buses de los distritos, que puedan ingresar incluso a la cárcel, al salón de la policía, al consejo municipal, a todos y cada uno de los entornos que tenemos en este cantón. ¿Qué necesitamos? Que sea una comisión verdaderamente fortalecida. Nosotros vamos a seguir dándoles capacitación. Nosotros queremos también que integren personas con discapacidad, o sino que se lo consulten. Las personas con discapacidad saben qué necesitan. Las personas con discapacidad son las que viven día a día la situación de la inaccesibilidad que tiene el cantón. Y no me voy a ir a preguntarle a las personas con discapacidad, por lo menos hoy no, porque si no me van a decir, en la rampa en tal lado me he caído, la silla de ruedas por tal lado no pasa, en tal zona, en tal lugar, en tal tienda, sacan las bicicletas y sacan no sé qué, no sé cuánto, a la acera y no deja que las personas pasemos. Y por favor, hacer campañas para que la municipalidad refleje que tenemos una actitud positiva, una actitud de cambio, una actitud de inclusión. Y ese es nuestro lema para el día 29 de mayo. Inclusión, sí, porque la inclusión es tomar en cuenta a todos. Muchísimas gracias. Yo sé que hay muchas preguntas y yo me puedo quedar aquí todo el día, de verdad. Hemos venido en unas ocasiones a darle a los funcionarios públicos este tema. El tema de discapacidad es verdaderamente lindo porque implica también cambiar la forma en que yo me expreso de las personas con discapacidad. Y hoy por hoy, así rápidamente, nada de hablar de personas ni minusválidos, ni inválidos, ni discapacitados. En todo este momento hemos hablado de personas con discapacidad, personas en condición diversa, personas con movilidad reducida, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual.
preguntas. Muchísimas gracias, doña Giselle, y muchísimas gracias también a la compañera licenciada Francela por la exposición. Vamos a abrir un espacio por si algún compañero regidor o alguien de este cuerpo colegiado desea hacer alguna consulta. Adelante, doña Rita, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, muchas gracias a Giselle y a Francela por esta exposición. Reafirmar que la comisión para personas con discapacidad de las municipalidades no deben ser una comisión como cualquier otra, sino que tienen una gran cantidad de competencias que otras comisiones no tienen, que generalmente se limitan a atender solicitudes de las que tienen que ver con la comisión. La COMAD debe ser, como es, permanente, consistente y suficiente, porque tiene su propia autonomía y el derecho a tomar decisiones, incluso independiente del Consejo Municipal. Y sí que debemos estar informando permanentemente al Consejo, que esta parte de sensibilización al Consejo nos ha fallado mucho, nos ha faltado, y hay que ser más consistente en estos temas, porque ustedes han hecho las capacitaciones cuando iniciamos, pero resulta que las capacitaciones virtuales no funcionan porque son en tiempo laborales y no todo el mundo está dispuesto. Entonces, generalmente nos conectábamos una persona o dos personas, si acaso. Entonces, las cosas son con hechos y con acciones concretas. La relación que la COMAD debe tener, por ejemplo, con la Oficina de Gestión Social, debe ser permanente, constante y consistente, porque como comisión por sí sola no podemos lograr nada, además si no contamos con el apoyo y la autoridad el reconocimiento por parte de la administración y el resto del consejo. Yo sé que tenemos una gran tarea por delante, que la persona con discapacidad debe ser el centro de cualquier política o cualquier acción municipal, en eso sí hemos estado permanentemente insistiendo. Y hay un factor que, por ejemplo, en el tema de cultura, deporte y recreación, son temas prácticamente donde esta población no cuenta en los espacios municipales, porque siempre creemos que esas son las personas que posiblemente están en la casa, que no pueden salir, que no pueden participar, que no son capaces de hacer actividades en el tema cultural, en el tema deportivo, igual que cualquier otra persona. Lo harán con sus limitaciones, pero los pueden hacer. La disposición también de las personas que conformamos la comisión debe ser realmente un compromiso y una responsabilidad más allá de la que otras organizaciones tienen, porque la responsabilidad es muy diferente y muy, muy diferente a las demás, como les digo, de las demás organizaciones. Y una cosa que quería consultarles es porque, si vamos a ver, yo no sé cuál es el porcentaje de las personas con discapacidad que tienen la certificación o que al menos conocen la importancia de la certificación, pero siempre me llama la atención por qué tan largo el periodo para gestionar esto, porque por ejemplo, un señor X que está gestionando una placa porque tuvo un accidente, le amputaron una pierna y tarda 6-7 meses, está esperando eso para poder hacer efectivo su derecho a conducir un vehículo en un servicio que presta en un comercio especial en San Ramón, y que esto es la única opción que le queda para poder llevar sus ingresos a la población. Y la otra cosa es que en todas estas competencias que tiene el Consejo, porque por ejemplo el tema de ayudas técnicas, las sillas estas que el Consejo muchas veces financia y dona, las comisiones podríamos tener la posibilidad de hacer ese contacto, esa referencia que necesita cada persona para hacer el contacto con el consejo, que es lo que a veces a una persona le limita hasta llenar la hoja para llenar los documentos para solicitar la certificación. Bueno, para no hacer más largas las cosas, yo espero que esta sea la primera vez que ustedes participan. Esto es un tema que debe ser muy, muy, muy supervisado, apoyado e incluso evaluado.
Sabemos que tenemos que hacer un informe cada 3 meses, eso me llama la atención porque es difícil, es más, hay que empezar por revisar un poco los reglamentos de la Comap, con qué criterios fueron analizados y si están ajustados realmente a las competencias que tienen los consejos o los gobiernos locales. Pero bueno, para no hacer más larga la participación, por ahora sería eso, y sobre todo agradecerles a ustedes que, aunque sea en horario extra laboral, están participando. Muchísimas gracias, doña Rita. Doña Giselle, vea, el asunto es el siguiente: vamos a hacer consultas abiertas a las personas que quieran, y al final usted hace un compendio de todo lo que se habla para que pueda cerrar. Ok. Esa es la dinámica. Entonces vamos a darle el uso de la palabra al señor regidor don Armando Navarro. Muy buenas tardes, bienvenido don Armando, adelante. Muchas gracias, señor presidente, un saludo para todas las compañeras, compañeros, quienes nos siguen por diferentes medios, así como a Giselle y a Francela del CONAPDIS. Bueno, en primer lugar, me parece muy importante toda la exposición histórica, las funciones del CONAPDIS como ente rector de discapacidad, toda la sensibilización que nos expusieron en temas relacionados como el uso adecuado del lenguaje inclusivo y de los términos que se refieren a la población con discapacidad. También me parece muy importante la necesidad que es actual y que se menciona de que la COMAD incluya la opinión y la participación de las diferentes organizaciones cantonales de San Ramón, así como de la población con discapacidad. Creo que es algo donde la comisión tiene que mejorar más ese punto, porque sí se entiende que es una necesidad que se ha estado planteando. Yo creo que las compañeras y el compañero que conforman actualmente la comisión van a poder trabajar más a fondo sobre ello. Yo sí también tengo una pregunta para las compañeras de CONAPDIS. En la intervención se mencionaron algunas organizaciones de San Ramón, creo que, bueno, El Sol Brilla para Todos, Asopran y otra. Mi pregunta puntual para las compañeras es si CONAPDIS conoce otras organizaciones ramonenses que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Esto porque el CONAPDIS, al ser el ente rector en discapacidad y responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad, considero que debe tener esa conexión con la mayoría de organizaciones cantonales, porque son estas las que conocen a profundidad las necesidades actuales de la población con discapacidad en el cantón y quienes a su vez pueden plantear estas necesidades tanto a la COMAD como al mismo ente rector que es CONAPDIS. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, compañero regidor. Si alguien más desea, ok, vamos a darle el uso de la palabra a Lizeth Villalobos, síndica. Adelante, Lizeth. Muy buenas tardes a todos, de verdad, compañeros regidores, compañeros síndicos, y a ustedes, de verdad, por ese ratito que sacan para sensibilizar este tema tan importante y llevar ese mensaje a toda la población. Mi consulta es, ¿qué apoyo brindan ustedes a la población con niños con autismo, como institución con la RIS? ¿Qué apoyo dan? ¿Qué aporte le dan a esas familias? ¿En qué les ayuda? Entonces, esa era mi consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lizeth. Tiene el uso de la palabra el señor regidor don Carlos Rojas. Adelante, don Carlos. Gracias, señor presidente. Un saludo y una bienvenida a ustedes, representantes de CONAPDIS, a las 3. Aquella muchacha no la hemos mencionado, pero también está incluida, ¿verdad? Desde luego, esto es parte de la inclusión de todo. Yo formo parte de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, y pues la verdad, sentimos que necesitamos el apoyo de ustedes, la asesoría, ¿verdad? Ante todo. Y pues estamos en un compromiso también con las diferentes organizaciones cantonales.
el aspecto de poderlos incluir a todos como función de esta comisión. Nos preocupan muchísimo algunos aspectos, como menciona la compañera Rita, dentro del seno de la comisión. Estamos faltos de insumos, no sabemos cuántas personas con discapacidad tenemos en el cantón, ignoramos ese censo. Y pues también tenemos algunos compromisos que le debemos de respeto a la sociedad, como es el tema de las aceras, los espacios, como mencionas, accesibles y pues con el cumplimiento con lo de la ley 7600. De mi parte, les agradezco profundamente. Sabemos que son un eje importante para nuestra comisión y desde luego pues vamos a estar interactuando y pues la relación va a ser más estrecha de ambos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a usted, compañero regidor. Gisela, ahora sí, adelante, puede aclarar las consultas. Solo le voy a solicitar que por favor en el atril, porque sí, para que todos los medios puedan también seguir la claro participación, sí, si es tan amable. Bueno, primero, cuántas veces sea necesario, vamos a venir acá o vamos a estar con la Comisión Municipal de Accesibilidad. El certificado de discapacidad es un certificado que, después de que se hace el decreto, muchas instituciones lo consideran después obligatorio, ¿verdad? Entonces, eso hizo verdaderamente, de ahí una avalancha de solicitudes hacia el Consejo, porque nosotros lo habíamos, digamos, presupuestado para lo que dice el decreto, ¿verdad? Espacios públicos, filas preferenciales, etcétera, etcétera. Pero después el IMAS lo empezó a pedir para el inciso H. La Caja Costarricense de Seguro Social lo empezó a pedir para las pensiones y para seguros por el Estado. Y así múltiples instituciones dijeron, esta es la forma de asegurarme de que la persona con discapacidad verdaderamente a la que se le va a dar el beneficio va a estar certificado. Eso hizo de que tengamos, por decirlo así, una gran pega de situaciones. Estamos en una transformación de ese proceso y es muy posible que de aquí ya a digamos, más o menos agosto, septiembre, hayamos cambiado bastante el procedimiento, incluso digamos, el periodo en que el carnet se mantiene, ¿verdad? Porque está por un periodo muy, muy corto. Casos muy especiales en donde la persona con ese carnet le van a dar empleo, el Consejo le está dando prioridad, ¿verdad? Entonces, también recibimos casos muy, muy especiales, ¿ok? Con respecto a la compañera que me pregunta, chicos con discapacidad que es psicosocial, que son autistas, depende de la condición de la familia, ¿verdad? Y depende de condición de la necesidad del chico, hay un programa que le puede dar medicamentos especializados que la caja verdaderamente no le dé, medicamentos y complementos nutricionales que la caja no le dé, o incluso pañales, ¿verdad? Que ninguna instancia le esté brindando. Pero además tenemos el programa de ayudas técnicas que es muy importante para los chicos para que utilicen computadoras, tablas y todo este tipo de procesos que precisamente la compañera Pilar Torres, que nos acompaña, que es trabajadora social, es la que se encarga de esos procesos, que se piden tablas para la comunicación, tablet o computadoras específicas para que los chicos logren una mayor interacción y comunicación. De lo que es la necesidad de las personas con discapacidad, les cuento que el cantón de San Ramón, según el censo 2011, fue de los cantones de Occidente el que tuvo mayor población con discapacidad. Concentra un 10.5% de la población en aquel momento, hace más de 11 años. Fue el cantón con mayor concentración de personas con discapacidad. Y de las organizaciones que tenemos conocimiento, existe el Sol Brilla para Todos, una organización que se llama Morfas, también que está aquí en San Ramón, que se dedica a
lo que son derechos de las personas con discapacidad, y hay como unas dos o tres que hemos tenido en algún momento contacto con ellos, pero que no se han oficializado y que si más bien nos están escuchando hoy, se acerquen a nuestras instalaciones para que se oficialicen como organizaciones de y para personas con discapacidad, porque hay grupos de autistas, hay grupos de chicos con parálisis cerebral, hay una organización hace muchos años acá que se llamaba APSES, que estuvo en San Isidro de San Ramón, que yo creo que ahora ya no existe, y varias organizaciones que hay o han existido en San Ramón, que si quieren se pueden inscribir acercándose a nosotros y hacer una inscripción con la documentación correspondiente para que verdaderamente estén dentro de la del registro que nosotros tenemos de organizaciones de y para personas con discapacidad. Para la gente que nos está escuchando a través de diferentes medios, la sede tiene el teléfono 2451-3418, que es un teléfono que es bastante conocido a nivel de toda la población. Creo que es importante decir que dentro de nuestros programas, 222 personas reciben algún tipo de apoyo del CONAPDIS en el cantón de San Ramón. O sea que ustedes son también de los cantones que tienen mayor cantidad de personas con discapacidad con una transferencia o un apoyo económico que se les está brindando. Y muchísimas gracias a todos. Me falta un segundo. Yo sí creo que la Comisión Municipal de Accesibilidad tiene que trabajar con el apoyo de la gente de gestión social y con todo el apoyo, yo digo, con todo el apoyo de la administración para poder sacar adelante y velar verdaderamente para que ustedes hereden un cantón accesible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las licenciadas Giselle y Francela, a expositoras, por hoy venir a acompañarnos acá. Siempre, como ustedes dicen, van a sacar su espacio de tiempo con mucho cariño para venir las veces que sea necesario. Nosotros, de la misma manera, les abrimos las puertas siempre. Esta es su casa, el Consejo Municipal es de todos los y las ramonenses, y nos sentimos muy contentos de hoy trabajar en temas tan importantes como la inclusión, la discapacidad y la accesibilidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, no ahorita, no en este gobierno, en este consejo, sino la administración desde hace tiempo atrás, haciendo un esfuerzo muy grande para que se complemente integralmente no solamente la educación, la cultura, el deporte, la recuperación de espacios públicos, la infraestructura y muchos temas más, de la mano también con todo lo que haga cumplir un cantón ramonense súper accesible, como ustedes así nos indican. Muchísimas gracias de verdad de parte de todos nosotros, de parte de la administración. Quisiera también reconocer a la compañera Rita, que está en la comisión de la COMAT, y a la compañera María Elena y al señor regidor don Carlos Rojas. Sé que ese equipo de trabajo está haciendo un gran trabajo, sé que van a buscar encadenamientos con diferentes instituciones que les puedan aportar también en todo lo que sea construir en estos temas tan importantes. Y bueno, yo les felicito y estamos siempre anuentes a abrirles el espacio cuando necesite para cualquier tema que genere valor en estos temas. Vamos a continuar con el último tema, pueden retirarse, muchísimas gracias. Del orden del día sería correspondencia, tenemos un único punto. Señora secretaria, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. San Ramón, 20 de mayo de 2022, oficio MSR CCDR 08605-2022. Señores, Consejo Municipal, estimados señores. Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Ramón. Sírvase la presente para hacer de su conocimiento que dentro de nuestros planes como entes encargados del deporte ramonense y siguiendo nuestra misión que tiene por objetivo ser el cantón referente en la región de Occidente en cuanto al desarrollo de planes, programas y proyectos deportivos recreativos, así como nuestra visión que conlleva a pensar en todas aquellas mejoras necesarias para surgir aún más como cantón, tanto de forma recreativa como competitiva en toda la población ramonense, hemos programado dos actividades para alcanzar este fin, las cuales consisten en un triatlón
a llevarse a cabo el día domingo 10 de julio del presente año, el cual tendrá un circuito programado para iniciar al costado oeste del Complejo Deportivo Rafael Rodríguez, siguiendo a la UCR, cruzando al norte para seguir por calle La Feria hasta llegar al CAI, bajando hasta la Escuela de la Sabana y dirigiéndonos por un solo carril frente a la Plaza La Sabana y concluir en las instalaciones de la Feria del Agricultor. Dicha actividad daría inicio a las 7 a.m. y concluiría a las 12 de mediodía aproximadamente. Y un segundo evento a realizarse el día 31 de julio del presente año de mountain bike, la cual tendrá como ruta la siguiente: salida de la Feria del Agricultor rumbo al norte hasta el CAI, luego se dobla al este calle Piedad Norte y La Paz hasta el Comisariato de La Paz, se dobla a la izquierda hasta San Antonio de Zapotal, se dobla hacia la izquierda para subir por las minas de Chazul, salimos al pueblo de Potrerillos de Piedad del Sur, se llega al pueblo de Piedad del Sur, se inicia el regreso subiendo por calle que se va a Piedad del Sur, a la UCR, se dobla al norte en la esquina de la UCR y se culmina en la Feria del Agricultor. Dicha actividad daría inicio a las 7 a.m. y concluiría a las 2 p.m. aproximadamente. Por tal motivo, queremos hacerles extensiva la invitación a cada uno de ustedes para que pueda sumarse a este noble esfuerzo en pro del deporte ramonense y así juntos construir un mejor cantón. Jessica Acosta López, presidenta del comité. Muchísimas gracias, señora secretaria, compañeros regidores y síndicos. Bueno, damos por recibida la invitación y también, por supuesto, que nos sentimos muy contentos que el Comité Cantonal de Deportes esté promoviendo este tipo de actividades deportivas. Es básicamente un triatlón el 10 de julio y el 31 una mountain bike. Invitar a todos los compañeros que quieran unirse como líderes comunales, aportar, ayudar con mano de obra, ayudar con logística, pues todos van a ser muy bien recibidos y también obviamente pues vamos a fortalecer un proyecto de esta índole que nos fortalece en temas deportivos del cantón. Muchas gracias, damos por recibida la información. Y al ser las 5:35 de la tarde y no teniendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.